¿Cómo era la relación de Sumo con el público en esos primeros shows? ¡Ah! La relación de Sumo con el público era impresionante. Él se colgaba en las paredes, gritaba, se tiraba. Era totalmente erótico. Las mujeres se excitaban con un hombre que no me parecía... Pero era impresionante. Él estaba más gordito, como más fuerte. Además usaba una camiseta muy desgarbada, toda rota, sucia, que se le había regalado un punk roñoso por la calle. Y me acuerdo que él dormía en el zoológico. Tengo una gran... de memoranza, de que él una vez estuvo en el zoológico, después daba el piste a unos animalitos, y tengo esa anécdota, que alguien me la contó, porque todo se transforma en una especie de anecdotario, donde se hace irreal. Entonces tu pregunta mismo me evanece en este espacio, en este cuadrángulo, que era como una especie de rangería. Café Einstein tenía arriba unas maderas así, de las cuales Lucas se colgaba y quedaba como aprisionado en esta especie de parrilla. La gente exasperada lo miraba de abajo y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Los músicos se movían, el batería, ¡ah! ¡Todo gritaba! ¡Se saliste! ¡Se saliste! ¡Ah!